Del Motor Show tenemos eh, bueno, la grata alegría de estar con Luis Pérez Compán, empresario, apasionado por los autos deportivos y de competición. Muchas gracias, Luis, por estar junto a nosotros en este Motor Show. Un placer y muchas gracias por, por la invitación. Por favor. Bueno, hablar un poquito de tu, de tu vida, de tu pasión eh, estrictamente por, por los autos. ¿Hay, hay un legado familiar? ¿Cómo, ¿Cómo se inicia un poco toda esta pasión fierra, Luis? Sí, la verdad que, que viene desde de, de, de mi padre, ¿no? Este, que él, cuando yo era chico, el fanático de los autos clásicos y, y el fanático de Ford. Entonces, este, en casa él siempre compraba en, en los remates, este, generalmente eh, Forte o Foraz este, que estaban para armar, eh, y los llevábamos a casa para empezar a, este, a tratar de, de, de restaurarlos. Este, nunca terminábamos porque yeah. siempre nos faltaba este, algo, pero a mí me encantaba, la verdad que este, siempre me iba al taller con él para tratar de, de restaurar estos autos eh, y, y bueno, de a poco me fue gustando cada vez más eh, y, y con papá fuimos, bueno, de a poquito este, comprando más autos, siempre Ford, porque él es fanático y ah, él, le encanta y es, es únicamente Ford lo que puede entrar a casa. <laughs> Este, y, y bueno, y de a poquito, cada vez más, este, como te decía, a mí me gustaba este, involucrarme en los autos y, y así fui creciendo este, con, con los fierros, ¿no? Porque yo te estoy hablando de esto, yo tendría nueve, diez años. Este, y bueno, a medida que fui creciendo, este, cada vez me fue gustando un poquito más este el tema de la velocidad también, entonces, este, bueno, lo trataba de convencer a papá siempre dentro de, de la línea de Ford, buscar autos este, un poco más rápidos que los Ford o claro, los Fortés. Claro. Eh, Luis, ¿y qué veías de automovilismo en aquella época? No, bueno, yo no era, eh, veía mucho Fórmula 1, sí, este, no veía tanto este, turismo nacional, no veía el TC. Eh, la verdad que no era tan fanático de, de, del automovilismo argentino, digamos, en ese momento, pero sí veía mucho lo que era Fórmula 1 y, y me interesaba mucho también, porque a papá le gustaba mucho también este, de la época antigua, ¿no? de Fangio, de Pepe Froilán. Entonces este, a mí me, me empezó a interesar un poco cómo era la historia de la Fórmula 1 y nosotros éramos este, muy amigos también este, de Pepe Froilán González uh -huh. este, y la verdad que bueno este, siempre estaba en casa y, y este, contaba sus historias sus anécdotas y, y bueno cada vez más me apasionaba más este, hasta algún momento dijo bueno yo voy a ser tu padrino de, del automovilismo <laughs> y, y bueno de a poquito por eso digo me empezó a, a gustar cada vez más el tema de la velocidad este, y bueno, de a poquito fui tratando de meterme más en lo que era el tema de, de automovilismo, este, ya en tema de velocidad de carrera. ¿no? Pensaba en Pepe, ¿no? uno de los primeros embajadores este, del automovilismo en la Argentina a nivel mundial e, e, y en otros tiempos que no había tantas redes sociales, hoy sería este, tendencia a nivel mundial. Lo de Pepe fue fabuloso. Lo de Pepe es increíble, la verdad que uno ve. Este, lamentablemente bueno lo, lo perdimos pero yo hasta último momento siempre este, lo acompañaba a eventos o, o reuniones y, y era impresionante cómo la gente se juntaba alrededor de él no Para, sí. y aparte tenía una manera de contar las, las anécdotas este, y todas sus experiencias que, que vivió este, en Europa con Fangio eh, y bueno uno ve las cosas que hacía y increíble no este, porque uno eh, por ahí yo tengo la oportunidad de, de tener algunos autos de ellos, este, tanto de Fangio como de Pepe, de, de la época este, del Fórmula 1 de, de los 50, de los 60, y, y manejando esos autos hoy, este, uno se da cuenta de, de lo que era ¿no? el automovilismo en su momento, que realmente eran pilotos barra mecánicos y cómo corrían en ese momento, entonces uno, la verdad que yo por lo menos me saco el sombrero de, de lo que hacían y cómo iban y las velocidades que llevaban con esos autos, ¿no? Así que Pepe, sí, yo lo tengo ahí como, como un referente este, siempre y, y, y lo extraño un montón porque compartíamos muy buenos momentos con él. Pensaba en esto que decías también de... De, de Fangio, ¿no? Y, y, y lo que significa balcarse el museo, el anexo del museo. Hay una experiencia viva de lo que fue aquel automovilismo y lo que vos decías, ¿no? Este, lo complicado que era hoy a la distancia con tanto equipamiento tecnológico que tenemos hoy, eh, lo que hacían fue triplemente valioso. No, por eso, uno a veces, este, que es lo que pasa hoy en, en las redes, ¿no? Y también es lo que este, por ahí se pone... A veces de moda de tratar de comparar pilotos, quién es el mejor, quién fue el mejor. Este, y se, no se puede, son épocas distintas, son cosas totalmente este, que, eh, incomparables. Porque hoy también la Fórmula 1, uno, uno dice, bueno, ¿quién es el mejor piloto? Este, ¿Fangio o Hamilton o Schumacher este, o Senna? Y bueno, este, cada, cada época, cada auto tiene su particularidad, ¿no? porque hoy los autos son este, más o menos una computadora. Eh, y hay que manejarlo también. Este, pero bueno, este, eh, yo la verdad que, que en eso también uno dice, bueno, este, eh, por eso me saco el sombrero a, a los pilotos de, de la época de Fangio y, y, y Pepe, porque bueno, uno, te decía, ¿no? tiene la experiencia de poder subirse a uno de esos autos y ver lo que es. Este, eh, yo, yo tuve la oportunidad de correr unas 24 horas de correr participar de unas 24 horas de Le Mans clásicas y fui con una, con una Ferrari, una 330, una TRI este, que ganó Le Mans en el 62 y, eh, y estoy hablando del 62, tampoco era un auto tan viejo y la verdad que eh, fue una experiencia que yo pasaba 20 minutos y terminaba agotado, este, era impresionante y yo corría a Le Mans en esa época. Eh, pero 20 minutos, terminaba agotado, las botas se me quemaban, eh, es una experiencia eh, totalmente distinta, así que por eso eh, uno dice, bueno, este, los pilotos de antes eran realmente pilotos y, y la valentía que tenía, pues realmente se jugaba la vida cada una de las carreras. ¿no? Sí, totalmente. Eh, Luis, ¿qué foto te queda de tu papá cuando eras pibe, cuando eras chico, de aquellas reconstrucciones de clásicos de Ford? ¿Qué, qué, ¿O qué auto, qué, qué es lo que te quedó en la retina, así como un lindo recuerdo? No, yo siempre me acuerdo de, de, de con papá, este, a él le encantaba eh, desarmar y descubrir el, los sí. motores de, de cada uno de los autos, ¿no? Este, por eso digo que eh, uno cuando empezaba con el Forte, el Forá, eh, son motores muy simples, la verdad que no, no son muy, muy complejos, pero así todo, bueno, nos costó al principio y fuimos aprendiendo. y y después ya nos metimos con motores un poco más complejos, más complicados, como lo de los Cobra, los Mustang, y ahí ya desarmamos y después necesitamos un mecánico en serio que nos ayudara a <laughs> este, armar. Pero yo siempre tengo eso de, 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 de que me quedó de papá de meter mano, ¿no? de, de, claro. de, 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 de tratar de no simplemente ir y usar los autos, sino este, tratar de entender cómo funcionan. Claro. Este, meter mano en la mecánica y, 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 y cuidarlos uno también, ¿no? Sí, este, sí, sí, así sí. que eso es lo que me quedó de, de papá y, y bueno, al día de hoy él, el... <coughs> <Cada> vez... <coughs> perdón, cada vez que vamos a, a, <coughs> a ver los autos. Este, él siempre quiere abrir el, el capó para ver claro, este, claro. la mecánica ¿no? claro, vos. Eh, Luis, en esta colección de clásicos que tenés ¿Por, por qué auto sí. empezaste? ¿Cómo fue el, el, el inicio de esta linda pasión Que te llevó a tener una colección de clásicos Realmente impresionante, muy grande? Sí, bueno, eso fue también este, Con papá lo, lo fuimos armando y, y como te decía, él es fanático de los, de los autos Ford ¿Te acuerdas cuál fue el primero? Con... ¿Cómo? ¿Te acordás cuál fue el primero que tuviste en la colección de clásicos? Fue un forte de 19, 1908, este, que, lo, que lo compramos en un, en un remate eh, y lo empezamos a, a restaurar. Este, ese auto fue el primero que tuvimos así de, de, de como que lo compramos como una colección, ¿no? porque uh -huh. de hecho habíamos guardado y todavía lo tenemos, era el auto familiar. Que era un forá de 1923, este, que lo usaba mi madre para ir a, a hacer las compras al, al supermercado, ahí al pueblo, este, que, que estamos allá en, en Delviso, y todavía lo seguimos teniendo en el museo, este, eh, así que ese sería el primer auto, digamos, de, de colección. Pero bueno, el primer auto que compramos este, para seguir creciendo el museo fue un Forte de 1908. Y, y la verdad que, bueno, con papá, por eso, siempre él quería tener este, todos los modelos, de todos los chasis, claro. eh, desde 1900 hasta 1940. Pues ya a partir de 1940 los autos cambiaron mucho este, de Ford, pero él quería tener todos los chasis de, de Ford de 1900 a 1940. Este, y, y bueno eh, gracias a Dios lo pudimos lograr tenemos en el museo todos cada uno de los chasis no todos los modelos porque a veces este, había uno que tenía un espejito distinto qué sé yo entonces claro. del mismo año entonces este, ahí se complica un poco pero este, pudimos lograr este, tener, tener toda la, la colección de Ford y, y bueno y cuando <coughs> completamos toda la colección este, o sea hasta 1940 nos habíamos fijado Ahí es donde yo ya había empezado también a esto, a esto que te decía de que me gustaba más el tema de, de la velocidad de, de autos con mayor este, potencia. Entonces ahí empezamos, este, lo convencí de, de ir por el lado de los Mustangs, ah, este, que bueno <coughs> también tenemos los autos icónicos de, de Mustang, el Mach 1, el GT 500, este, eh, o sea los autos relevantes de, de la línea Mustang y, y Shelby. Eh, y después este, también los, los Ford Cobra, este, Ajá, que, sí. que ese es el auto que, que más le gusta a, a papá, o sea, de, de, de sus autos es el que más este, usó y, y participamos en carreras de, de regularidad. Eh, así que ahí empezamos a tener autos de mayor potencia, este, siempre de la línea Ford, ¿no? Claro, este, claro. Y, y después, sí, con el tiempo yo ya empecé a, a, ya era un poco más grande, ya empezaba a correr. Eh, y ahí me interesó mucho y, de buscar autos también del automovilismo internacional y argentino, pero con historia, ¿no? Que tuviesen algún tipo de historia. Este, y bueno, y así fuimos este, comprando muchos autos en su momento. Eh, como Maseratis, este, Bugatis, eh, bueno, Ferraris, eh, Tal, tenemos un Talbot de, que corrió Fangio en, en Arrecife, que hizo el récord de, de pista en, en Arrecife. Eh, eh, y, bueno, y, y así fue creciendo un poco el museo y ya teniendo autos este, con mucha historia deportiva atrás, ¿no? claro. corridas por pilotos reconocidos. Y ahí se fue armando ya el museo, este, donde tenemos dos salas en el museo. Que siempre hacemos chiste con mi padre de que, bueno, de un lado está del lado de Ford y del otro lado es toda la parte deportiva. Claro. Y yo, mi tendencia fue siempre ir un poquito más al tema de Ferrari también, uh -huh. de los clásicos. Y le digo, bueno, por lo menos empieza con la misma letra, con la F, <laughs> así que no me fui tan lejos. Claro, claro, claro. Pero bueno, así fue creciendo un poco el, el museo también qué bueno eh, decime que aprendiste a manejar con un Ford imagino que sí ¿no? sí, sí aprendí a manejar con un Ford una, una F100 diría en el claro. campo allá en en, en Santa Cruz este, por el medio de las matas que, que, que por eso después yo creo que me gustaba el rally porque mi padre claro, me llevaba claro, ahí claro. Este, así que sí aprendí a manejar con una F100 eh, Luis ¿qué valor en, en lo personal me, me lo comentás y, y, y trasciende esa pasión ¿no? pero ¿Cómo valoras, qué valor tienen en tu vida los autos? ¿no? ¿Qué concepto tenés del, del vehículo, del auto? Yo, la verdad, que, que es algo que, que a mí me ayuda mucho por esto que me enseñó mi eh, papá, ¿no? de, 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 que te decía de chico, no simplemente usar el auto, sino también entenderlo, este, saber cómo funciona, eh, cuidarlo, ser responsable del auto. Entonces, creo que viéndolo. Este, en retrospectiva es como que él también me iba inculcando estos, claro. estos temas de eh, eh, ir cuidando las cosas, ir siendo responsable. Eh, y, y bueno, yo creo que eso es lo que también me llevó el, el, el tema del automovilismo, de no solamente eh, tener el auto como, como un tema de que uno lo puede usar o... o o tener un auto por tener este, una determinada marca eh, sino que uno y por eso este, también yo buscaba autos con historia ¿no? yo, claro. yo valoro este lo que son los fierros ¿no? lo que es lo que representa ese auto y todo el trabajo que hubo atrás de, de, de ese auto y toda la ingeniería y, y los mecánicos y yo creo que eso también me ayuda a mí y me ayuda un montón este, en el tema de bueno cuando yo lo transfiero o lo, o lo, o lo paso al tema de empresarial, bueno, el tema del automovilismo, yo uso mucho ejemplo también el tema de, del automovilismo cuando hablo con la gente, ¿no? Uh -huh. este, hago muchas referencias de lo que es este, el automovilismo y lo que tiene que hacer una organización, porque uno realmente ve muchas coincidencias en eso, y todo eso me lo dio este, crecer también con los autos, ¿no? Hay un dato muy interesante que te veía que comentabas respecto a eso, al tema empresarial, el trabajo en equipo, ¿no? Este, y, y tiene mucho que ver con eso. Claro, porque yo siempre digo, o sea, uno solo no puede hacer nada y claro. pasa lo mismo con el piloto. El piloto solo no puede hacer nada. Bueno, este, ahora recientemente uno ve lo que le pasó a, a Botas en Fórmula 1, ¿no? Sí. Este, que llegó a, al pit stop y, y no le pudieron sacar la goma. Eh, entonces, uno puede arruinar una carrera. Este, o le puede ir mal en una carrera este, si no tiene un buen equipo atrás. Este, y yo lo uso mucho porque yo empecé con el tema del, del rally. ¿no? Y, y en el rally, yo digo, bueno, este, a veces este, uno eh, valoran lo que hace el piloto y siempre aparece el piloto. Le digo, pero tendría que este, aparecer el piloto y el navegante en todos los temas, porque le digo, el piloto sin el navegante no es nada. Y en navegarte sin el piloto lo mismo. Y después también con los mecánicos. Este, claro. Y entonces eso se, se, se transfiere mucho a lo que es una, una compañía, de, como decís vos, el trabajo en equipo. Este, claro. Si no hay un buen equipo, este, es muy difícil que se pueda llegar a, a lograr un objetivo. ¿no? Seguro. Eh, ¿Qué fue lo más osado que hiciste, Luis, para conseguir eh, un clásico de tu colección? Sí, yo no sé si... Eh, Algún viaje a la distancia, buscarlo, no, conseguirlo... Bueno, pues, la verdad es que eh, estuvimos... Eh, yo, yo trabajo mucho con... Que sigue trabajando hoy conmigo este, todo el tema deportivo, que es Martín Cristi. Sí, sí. Eh, y, y la verdad que a Martín lo he hecho pasar por varias cosas, ¿no? Porque este, aparte de ayudarme el tema de, de automovilismo... Eh, en mis carreras y, y programando todo, también este, lo he involucrado muchísimo en todo lo que es este, la adquisición de, de autos de colección, ¿no? Porque a veces yo estaba corriendo y él tenía Ajá. que participar de un remate, eh, cosa que, que siempre me, me agradece, pues no lo puedo creer, ¿eh? este, Pero eh, hubo un auto que justamente yo lo quería conseguir para, para papá, que era eh, una, la Coupé, la Cobra de Uh -huh. que hay solo seis en el mundo y mi papá siempre le gustó ese auto y es un auto bueno muy difícil de conseguir pues hay solo seis en el mundo entonces este, eh, nunca estaba en el mercado ese auto y los que tenían los que la tenían no, no querían venderlo no ¿no? este, apareció una oportunidad un día de que había una en en, en un remate eh, y esto estoy, estoy hablando del 2006-2007, donde todavía los autos no, no habían hecho el pico de valor este, que hoy tienen, claro. todavía eran precios razonables. Ah. Eh, y claro, me llama Martín y me dice: Mirá, este, está este auto, qué sé yo. Este, le digo: Bueno, Martín, este auto vale tanto. Le digo: Más que esto, no, no va, por más que papá lo quiera, todo, qué sé yo, claro. este auto vale esto. Y Martín me dice, bueno, está bien, voy a llamar a, al hombre y le voy a decir este, y llamó y, y casi lo sacan por la ventana, ¿no? porque dice: No, no, ese auto con, con ese valor este, no, no, no se vende, no, no, bueno, el auto vale eso, dice Martín. Entonces, este, bueno, no, 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 no lo compramos, no lo quiso vender. Pasó un año, el auto no se vendió. Eh, y, y al año eh, de vuelta vienen con a fresarnos el auto entonces yo le digo a Martín de vuelta mira Martín, es eh, lo mismo del año pasado o sea, no no, eh, no voy a aumentar el valor y para esto papá no sabía nada estaba totalmente este, fuera del tema y yo estaba diciendo bueno, por favor que salga en esto porque si no este, estoy en problema porque después tengo que ir a decir este, compré este auto en eh, y, y bueno, de vuelta, el, va, el auto vale esto y bueno, finalmente el auto lo, lo pudimos comprar al, al valor que habíamos puesto eh, y fue una sorpresa enorme para, para papá. Entonces ahí me jugué yo un poco de que sin decirle nada a él, pues siempre claro. yo charlo y char, charlaba los temas con él. Entonces acá me la jugué solo y dije, bueno, quiero darle una sorpresa a papá. Este, tardó un año en, en conseguirlo, pero este, finalmente se pudo. Vale ¿no? la pena. ¿Con ese auto corrieron en Inglaterra, en el Goodwood, no, Luis? Claro, con ese auto lo llevé a Inglaterra, que hicieron una, una, eh, un encuentro con las seis coupés eh, y yo me había anotado para la carrera, que después desistí de, de correr, porque la verdad que era una locura como se corre ahí en, en Goodwood, y, y el auto era 100% original. Entonces... Claro corría muchos autos que no eran originales este, y dije no me voy a arriesgar a, a que me choquen este, este auto en la carrera. Así que participé en las pruebas y en eso, bueno. este, pero no, no corrimos. Bien. Le Mans, ¿qué significa para vos, Luis? Le Mans para mí es, es una de las carreras este, que, que, que más me gustan y es uno de los desafíos personales que... que que, que, que me encantan, porque la, la he corrido siete veces y, y siempre eh, al principio digo, termino la carrera y digo, no la corro más, este, <laughs> por, por el desgaste físico sí, que es, mamá, desgaste mamá. psicológico también, uno la verdad que termina ese fin de semana destruido y siempre que termino digo, no la corro más y bueno, la corrí siete veces, ¿no? Y, y la verdad que como experiencia de todo tipo, ¿no? Este, a mí me, me sirve porque no solamente es este, eh, correr, sino que el objetivo es, es llegar, ¿no? Este, uno después, este, si hace las cosas bien, eh, el resultado puede, generalmente es bueno, pero el desgaste de todo el fin de semana este, y estar todo el día en, en la pista, compartir con los mecánicos, con los pilotos, las estrategias. Eh, es todo un desafío, ¿no? Este, pues son 24 horas y, y a veces llueve, este, eh, manejar a la mañana cuando sale el sol, o a la noche y la verdad que eh, yo me lo planteo también como un desafío personal, este, porque a veces a mí no me gusta este, manejar a la mañana cuando sale el sol y bueno, este, a veces me mandan a hacerlo y bueno, tengo que hacer este, subordinación y valor y, y, y me voy y me subo al auto. Pero Le Mans es una de las carreras que a mí más satisfacciones me ha dado también y, y a veces no, porque claro. este, en algunas participaciones eh, directamente eh, se destruyó el auto en una prueba y bueno, este, me quedé sin correr Le Mans. Pero es lo que tiene Le Mans. Eh, claro. y, y bueno, todavía sí, yo yo sigo, le, sigo a, le sigo diciendo a Martín de que este, yo tengo 49 años, este, me considero joven todavía, así que le digo, bueno, vamos a volver a, a correrle más porque nunca la pude ganar. Siempre estuve, estuve dos veces en el podio eh, con un tercer puesto, con un prototipo y con un GT. Eh, y, y hemos estado en el primer puesto hasta casi las últimas cuatro horas que faltando, ah, y siempre por X o por Y, eh, como pasan las carreras, eh, es no la hemos podido ganar. Así que yo digo, yo esta carrera la tengo que ganar, la quiero ganar. Eh, así que bueno, eh, si Dios quiere, en algún momento volveré para tratar de cumplir ese objetivo. Luis, sos un apasionado de, de, de la Fórmula 1 de Ferrari, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que tenés con, con la marca? Eh, y te iba a pedir también una, una opinión de, de, de Schumacher, ¿no? Que ¿Ha sido contemporáneo, lo has visto correr? Sí, yo la verdad que, eh, bueno, eh, tengo una muy buena relación con, con Ferrari de, de, de muchos años. Eh, pues nosotros tenemos muchos autos importantes uh -huh. de, de la marca. Eh, y, y bueno, cada tanto voy a la fábrica y, este, y yo siempre tengo el recuerdo cuando estaba lo de presidente, eh, que la verdad que tenía muy buena relación con él también y, y un día fui con toda mi familia a recorrer la fábrica, ¿no? Y, y, y fui con chicos que tenían siete, seis años eh, y que supuestamente hasta mayores de 18 no se puede recorrer la fábrica, así que... Me dejaron recorrerla, este, la estuvimos viendo y cada vez que puedo voy y visito la fábrica. Eh, y hoy en día eh, la relación sigue siendo muy buena. Este, yo de hecho he corrido también para ellos en, en autos oficiales. Este, eh, ganamos las 24 horas de Spa este, con una Ferrari en GT, este, siendo oficiales. Así que la verdad que eh, la relación es muy buena. Y, y hablando de, de Schumacher, bueno, yo tuve la, la, la posibilidad de comprar el, el auto de él de, de Fórmula 1 en el 2004, eh, que para mí es uno de los mejores autos de, de Fórmula 1 este, que existen. Eh, y la vez que le fuimos a hacerle el checkdown a... Ahí a Fiorano, a la pista de Fiorano, bueno, estaba Schumacher ahí para este, hacer de, de coach mío, digamos, de, de, que todo un lujo, tengo 3 millones de fotos, videos, todo este, estando con él, pues bueno, la verdad que es un lujo. Y, y ahí me impresionó también como, como persona, ¿no? Porque, bueno, estuvimos todo el día ahí compartiendo, este, estaba él y Jan y, y era uno más. Este, ah. Y me, me explicaba cómo funcionaba el auto, veíamos los tiempos, las telemetrías, todo. Me decía: hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. La verdad que este, me, 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 me sorprendió como persona, este, pues ya era campeón del mundo este, cinco veces, y, y siete veces ya era campeón del mundo, y. Eh, y de ahí, bueno, eh, ratificó un poco también, pues yo, fanático de él, este, primero lo odiaba cuando peleaba con, claro. con Sena, pues claro. yo era fanático de Sena, eh, y después, bueno, lamentablemente, como se murió Sena, pasaron un par de años hasta que empecé a eh, que él se pasó a Ferrari, eh, empecé a ser este, seguidor de él, y a mí me parece, nada, uno de los mejores pilotos que ha tenido también este la Fórmula 1, no solamente por esto de, del manejo, ¿no? sino también por esto que hablamos en algún momento de cómo formó un equipo alrededor de él, cómo Ferrari este, eh, cambió a Ferrari, porque la verdad que, que uno ve esa, la época donde estaba él con Jean con Ross Brown, eh, el equipo era imbatible y lo que hicieron desde 96 hasta este, 2004, 2005... Eh, todo eso fue un trabajo de constancia, disciplina, teniendo un objetivo de largo plazo y de a poquito ir este, haciendo las cosas para tener los resultados que tuvieron. Entonces, eh, lo, veo, lo, lo veo todavía como más que un piloto, ¿no? este, es una persona que, que es más completa y, y ve las cosas de otra manera. ¿no? Seguro. Eh, Luis, ¿qué es lo que te depara el futuro? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Lo que viene? ¿En qué estás pensando? Como te digo, la verdad que yo todavía, bueno, hace, hace yo, mi última carrera así, ese, digamos, eh, oficial fue en el 2015, que dejé de correr. Eh, después, 2019, volví y hice tres carreras en, en el WEC, eh, con Ferrari, que la verdad que este, para mi sorpresa me fue bastante bien, pues hicimos podio en, en algunas y... Y, y, y bueno, siempre me queda el gustito ese de, eh, como te decía, quiero correrle más de vuelta y, y quiero de vuelta este, tener la posibilidad, no, no de hacer un campeonato entero, pero sí de correr determinadas carreras que, que a mí me encantan. Así que en el futuro yo pienso, este, cuando todo se normalice un poco, si, si Dios quiere y termine el tema de la pandemia y podamos empezar a, de vuelta a una nueva normalidad. Eh, buscar la manera de, de seguir eh, corriendo en, en, en pista, ¿no? Este, y por ahí mi sueño también es, ahora con esta nueva categoría que tiene el, el WEC, con los autos híbridos, uh -huh. este, bueno, poder este, también correr este, con Ferrari, si Dios quiere, en, algún, en alguna carrera con un auto de ellos, ¿no? Porque eh, ellos este, van a hacer un auto para correr en esa categoría, así que... Yo ya le estoy tocando la puerta para ver este, eh, de en algún momento poderme subir a, a uno de esos autos. Pero la idea es un poco esa, ¿no? Este, tratar de, de volver a hacer no campeonatos enteros, pero sí alguna que otra carrera. Agradecerte el tiempo, sabemos que estás muy ocupado, pero bueno, es muy importante siempre trasladar el tema de, de la pasión, Fierrera, a aquellos que nos están mirando, que nos siguen, en todo el mundo, ¿no? Que este, entiendan el auto como un concepto real, hasta con sentimientos, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado hoy. Mandarte un gran abrazo, Luis, y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y un gran abrazo a todos.